Hola a todos y bienvenidos a Libros sin Laberintos, un blog de lecturas. Yo me llamo Sergio y hoy vamos a hablar de la obra teatral Penthesilea de Heinrich von, así se debe pronunciar, Heinrich von Kleist. Yo encontré este autor a partir de una referencia que encontré en un libro de filosofía. Y pensé para esto, qué mejor forma de mostrarles, de leerles a ustedes también el fragmento que más me llamó la atención de Heinrich von Kleist. Y no es un fragmento de su obra de Kleist, sino de un comentario que hacen estos dos filósofos de su obra. Entonces les voy a leer del capítulo del Devenir, de Mil Mesetas, de Los recuerdos de un planificador. Kleist ha explicado maravillosamente cómo las formas y las personas solo eran apariencias, producidas por el desplazamiento de un centro de gravedad en una línea abstracta y la conjunción de esas líneas en un plan de inmanencia. El oso le parece un animal fascinante al que no se puede engañar, puesto que con sus pequeños ojos crueles ve a través de las apariencias el verdadero alma del movimiento. El Gemüt o el afecto no subjetivo, devenir oso de Kleist. Incluso la muerte solo puede ser pensada como un cruce de reacciones elementales a velocidades demasiado diferentes. Un cráneo explota, obsesión de Kleist. Toda la obra de Kleist está atravesada por una máquina de guerra invocada contra el Estado, por una máquina musical invocada contra la pintura o el cuadro. Es curioso cómo Goethe y Hegel odian esta nueva escritura. Muy bien, lo que yo veo aquí es básicamente cómo Kleist va a construir estos afectos no subjetivos. O sea, son subjetivos, pero no apropiados en un solo ente, en una sola subjetividad, en una sola persona. Entonces, nosotros como gente, como personas, somos como hechos o construcciones a partir de apariencias o de velocidades de sentimientos, ¿no? Y eso es creo que lo que más rescato de esta cita, que me parece que ilumina bien y después de también que de leer la obra teatral, me parece que ilumina bien este conflicto que hay entre lo que es pues una verdadera identidad y su espectro, ¿no? Como una especie de fantasma que está recorriendo la obra. Heinrich von Kleist fue un dramaturgo, un poeta, un ensayista que nació en 1777 y murió en 1811 y es considerado como uno de los más representantes, o sea, uno de los representantes más dramáticos tal vez de la del romanticismo alemán. Goethe, el gran Goethe del autor de Fausto, lo rechazó y claro, también tengo entendido por esta obra Penthesilea que se puso en los teatros allá y que según entiendo, Goethe se enteró de cómo iba, ¿no? De la vida de Kleist se puede decir que él fue un soldado también, aparte de ser un abogado o escritor y ensayista. Y claro, fue encarcelado por espionaje unos 6 meses, si no me equivoco, y al mismo tiempo creo que no le hallaron ahí nada y lo soltaron, ¿no? De su profesión de militar podemos decir que estuvo muy activo en las guerras napoleónicas o las guerras revolucionarias francesas, que son como que, bueno, ahí hay detalles militares muy muy específicos, pero que englobándolos en grosso modo son como de la aparición de Napoleón, digamos. Encontré esta edición muy antigua de esta obra teatral, Penthesilea, y básicamente va a tratar sobre esta reina amazona que está en conflicto con los griegos, ¿ya? Estos griegos van a ser como un bloque que están en la guerra de Troya. Nosotros sabemos que Ulises y toda su compañía está peleando contra los troyanos y los troyanos están defendiendo ese lugar, ¿no? Que va a ser destruido después y eso de eso canta la Ilíada y también la Odisea en parte. Pero Kleist nos propone un quiebre en esa historia, ¿no? Nos propone cambiar de visión y cambiar la manera como se concibe el final o cómo se concibe toda la historia de
del final de la guerra de Troya. Bien, creo que es bueno que les muestre esta página de los personajes, porque son muy cortitos y al mismo tiempo muestran bien los bloques en que están constituidos, ¿no? Tenemos a Penthesilea, la reina de las Amazonas, tenemos a las Amazonas, a la sacerdotisa de las Amazonas también, y claro, hay a Ulises, Aquiles, Antíloco, Diomedes, si no me equivoco, Diomedes, en el bloque de los griegos, ¿no? Y claro, yo voy a dejar en la parte del final de esta reseña la primera escena de Penthesilea, que voy a tratar de como que dramatizarla un poco en el video, para que ustedes se pongan en contexto del conflicto, ¿no? Entonces, ustedes bien se pueden saltar allá a escuchar, digamos, esa parte, o pueden acabar de escuchar la reseña. Muy bien, el estilo de Kleist, por lo menos lo que yo he podido notar, es que es muy metafórico en muchos lugares y te habla de estas figuras, metáforas, imágenes que están como que mezcladas con una violencia casi extrema. Entonces habla de 10.000 soles que se reúnen en una imagen, digamos, algo así. Son metáforas que supongo que eran comunes en el romanticismo alemán, que muestran cómo la poesía intentaba pues arrastrar con lo conocido del clasicismo, o sea, lo que estaba anterior al romanticismo alemán. Y en ese sentido son metáforas muy fuertes. A la vez, el estilo es muy dramático, es decir, es que en Kleist el drama es como un receptáculo para la locura. Básicamente, vamos a encontrar en esta obra teatral, una especie de pues puesta en escena de cómo alguien se saca de sus casillas, digamos, ¿no? O cómo también puede perder las riendas de su propio carácter. Penthesilea está dividida en 24 escenas cortas, no tiene actos propiamente, sino son puras escenas, 24. Tal vez es por eso que Goethe no le gustaba, no le gustó la obra, pero en todo caso muestra bien en esta estructura el punto de vista primero de los griegos y después de las amazonas, ¿no? Entonces después va a ir intercalando, ¿no? Estos dos puntos de vista y sobre todo se va a quedar con el de las amazonas, que es lo que está proponiendo él, ¿no? Que es vista desde una especie de estado también, ¿no? El estado-nación. Bueno, aquí he anotado algunas temáticas y bueno, las voy a leer. Van a disculpar que lea, pero me parece que así no me pierdo ninguna de estas temáticas. Y básicamente son como la guerra, el amor, la ley del estado-nación, el enfrentamiento entre estados, el conocimiento, el desconocimiento y el conocimiento del enemigo, el devenir animal, los ritos sexuales, la intervención o la trama mitológica, obviamente, porque está ambientado en Troya, la arbitrariedad de los jefes de guerra, la traición entre estados-nación, o es decir, interiormente, y hago hincapié en esto de estados-nación porque los estados en Europa están en una época donde están naciendo, ¿no? Entonces eso es algo que nos llama mucho la atención y la locura también, ¿no? Lo que más me ha gustado de la obra es esa extrañeza y cómo te muestra una especie de fragmento de lo que es el devenir y al mismo tiempo, o sea, el devenir entendido como un concepto filosófico y al mismo tiempo un sentido pues de el enloquecimiento de este carácter, ¿no? Es muy raro, me parece una obra extremadamente extraña y eso, digamos, me ponía en alerta todo el tiempo, ¿no? Porque lo que está proponiendo Kleist es esta idea de las Amazonas, pero también de un estado-nación de mujeres, ¿no? Y eso es muy revolucionario en la época. Sin embargo, hay cosas también un poco afectadas, ¿no? Por este discurso poético que pueden ser leídas como
afectos que no están propiamente del lado de la debilidad, sino más bien del lado de esa afectación romántica alemana, ¿no? A la alemana también. Es decir, una especie de, no sé, pues, lenguaje un poco. Es que Kleist intenta romper también con eso, un poco de como si él construyera a partir de las reglas sociales un ejemplo que él intenta destrozar, digamos. Así es como yo veo lo que más me gusta de esta obra de Penthesilea. Lo que menos me ha gustado ha sido en realidad esta especie de shock en la que me ha puesto, ¿ya? Porque efectivamente es una obra dura, es una obra que no es para muchas edades o edades muy jóvenes, digamos. Y claro, entiendo bien por qué Goethe lo rechazó. Y esto, tal vez por el manejo y la tensión, la fricción entre la individualidad que intenta poner toda su energía frente a un colectivo social, ¿no? Ese es básicamente uno de los temas más importantes del romanticismo, porque el conflicto entre lo social y tratar de abrirse paso en este mundo social es lo que puede, entre otras cosas, crear el conflicto romántico, ¿no? Es decir, esta individualidad que llega y está en conflicto con la sociedad, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso deriva en un shock porque te muestra Kleist una perspectiva muy extraña de la vida misma, ¿no? Entonces, si hay un devenir y este devenir es tan extraño que a mí me parece una obra no solo poética, y en ese sentido, no solo extrema en su poeticidad, sino también en su propuesta de mundo, ¿no? Y este mundo que en realidad propone es el del Estado-Nación de las Amazonas, ¿no? O sea, sé que puede sonar un poco extraño que sea un mundo ficcional propuesto como hipótesis de un mundo posible, pero eso también se está jugando en la escritura de Kleist. Muy bien, hasta aquí la reseña. Espero que les haya iluminado un poco, si es que les haya interesado esta obra de Kleist. Yo voy a buscar más cosas de este autor. Me parece un autor muy extraño. Les estoy poniendo abajo también de la caja de descripción un audiolibro, un ensayo. Es muy cortito, creo que dura 10 minutos. Lo van a escuchar en 10 minutos. Sobre el teatro de las marionetas. ¿Ya? Este ensayo, que también se habla, creo, en Mil Mesetas, es un ensayo muy hermoso, muy lindo. Ojalá que puedan escucharlo también. Lo encontré en un canal que se llama Entre Líneas, si no me equivoco, y claro, buscando un poco de información sobre Kleist. Y me parece genial. Ojalá que puedan escuchar tanto lo que sigue, que es la dramatización, digamos, de la primera escena de Penthesilea y también el del ensayo de sobre el teatro de las marionetas, ¿no? Bueno, si llegaste hasta aquí, ojalá que puedas comentar algo, tanto si es sobre Kleist, tanto si es sobre el video, o si es sobre otra cosa, o si es sobre libros, va a estar interesante. En todo caso, hasta aquí va la reseña. Y ahora va el fragmento de Penthesilea, ¿no? Lo que es básicamente dicho es que voy a como que tratar de dramatizar la primera escena de Penthesilea, que es donde se pone el conflicto, y al mismo tiempo creo que solo voy a hacer la escena número uno, ¿no? Entonces los dejo con esa escena. Ojalá que se animen a escucharla y nos vemos en el próximo video. Chao.
Penthesilea de Heinrich von Kleist. Traducción del alemán por Alberto Luis Bixio. La acción tiene lugar en los campos de batalla frente a Troya. Escena 1. Entran por un lado Ulises y Diomedes y por el otro lado Antíloco y su séquito. Salve, reyes aqueos. ¿Qué cosas han ocurrido desde la última vez que nos vimos frente a los muros de Troya? Nada bueno, Antíloco. Aquí que en estos campos los ejércitos de griegos y amazonas, cual rabiosos lobos, se embisten feroces sin que sepamos por Júpiter la razón de ello. Cuando Marte o el de Delos se encoleriza, no se interpone con su voz de trueno aquel que agita las nubes. Y así como aún hoy caen muertos los unos, mordidas sus gargantas por los dientes encarnizados de los otros. Traedme un casco lleno de agua. Por los dioses, que es extraño, más que pretenden de nosotros las amazonas. Siguiendo las indicaciones del Atrida, Aquiles y yo marchamos junto con las reunidas huestes de los mirmidones. Sabíamos que para ayudar a Príamo a levantar el sitio de Troya, la reina Penthesilea, abandonando sus apretadas selvas escitas y conduciendo un ejército de ardientes amazonas ansiosas de degustar el calor de la guerra y cubiertas con sus yelmos y escudos hechos con piel de víbora, se dirigía hacia aquí por tortuosos pasos a través de altas montañas. Al llegar a orillas del Escamandro, supimos que Deifobo, el hijo de Príamo, había salido a su vez de Ilión con un ejército para recibir y saludar a la reina que les traía ayuda. Tomamos pues nosotros el camino que nos llevaría a dar en un lugar entre los dos ejércitos, desde el que podríamos estorbar con nuestras largas lanzas en ristre esa fatal alianza. Durante toda la noche avanzaron nuestras columnas retorciéndose por entre serpentantes gargantas, mas al apuntar la rosada claridad del alba nos encontramos frente a un vasto valle. Y qué sorpresa tuvimos ahí, Antíloco. Las amazonas, en cruel combate empeñadas, atacaban a los hijos de Ilión por Deifobo mandados. Penthesilea, con el furibundo viento tempestuoso que desgarra los espesos nubarrones, soplaba frente a las filas troyanas con ímpetu tal que parecía pretender arrojarlas más allá del Helesponto, barrerlas hasta el fin de la tierra. Singular caso es este, por Júpiter. Para contener el empuje de los troyanos que en su huida se precipitaron sobre nosotros como si se tratara más de un ataque que de una desbandada, reunimos nuestras fuerzas y conseguimos acosarlos con picos y lanzas hasta los mismos muros. A esto quedó desconcertado el hijo de Príamo y nosotros al instante determinamos ir a saludar a la princesa de las Amazonas. Ella, a su vez, había moderado el ímpetu de su carrera triunfal en pos de los teucros. ¿Podíamos adoptar determinación más sencilla y mejor que esa? ¿Fue acaso Palas Atenea quien me susurró suavemente el oído cuando la consulté? Por el Hades, esa doncella que como precipitada desde el cielo intervenía de pronto en la guerra con furioso impulso, tenía que decidirse por una de las partes. O bien, podíamos nosotros creerla a nuestra amiga, ya que se manifestaba enemiga de los teucros. Claro es, ¿qué otra cosa por la laguna Estigia habíais de creer? Entonces Aquiles y yo nos habíamos llegado a la heroína escita,
que con marcial y solemne continente, enarbolando su lanza de doncella, ondeantes el penacho de su cimera, y los flecos de oro y púrpura, agobia el firme andar de su corcel. Por un instante su ojo frío y reflexivo contempló nuestro ejército, como si no fuéramos más que estatuas de piedra los que ahí la enfrentábamos. Te aseguro que su rostro no era más expresivo que una lisa palma de mi mano. Mas he aquí que su ojo se detiene en la figura del Pélida. Y súbito ardor colorea su semblante como si todo alrededor de ella se incendiara en ardientes y claras llamaradas. Con gracioso movimiento y lanzando sobre Aquiles una sombría y profunda mirada, desmontó de su cabalgadura, confió las riendas a una doncella de su séquito y nos preguntó sobre el motivo que nos llevaba hasta ella en tren tan solemne y fastuoso. Al punto díjele yo entonces que los argivos celebrábamos gozosos encontrar a una enemiga del pueblo dárdano. Díjele que ya desde largos años inflamaba el pecho de los griegos incontenible odio contra los hijos de Príamo, y por fin, cual conveniente para ella y para nosotros sería pactar ahora una alianza. Pero con asombro hube de advertir, mientras pronunciaba mi discurso, que la doncella no me escuchaba, sino que de pronto, volviéndose hacia una de sus compañeras con expresión maravillada, con una muchacha de 16 años que tornara a jugar con los olímpicos en la alta morada, exclama: «Oh Protoe, nunca Otrea, mi madre, encontró hombre semejante a este». Cayó, empero, la compañera sorprendida de tales palabras. Aquiles y yo nos miramos sonreímos. Ella volvió a posar sus embriagados ojos sobre la resplandeciente figura del Pélida y se quedó contemplándolo hasta que la otra, acercándosele tímida, le hice recordar que todavía no me había dado respuesta alguna. Con las mejillas encarnadas, tal vez de ira, tal vez de vergüenza, turbada y orgullosa, y fiera a la vez, se dirigió a mí diciendo que ella era Pentesilea, la reina de las Amazonas, y que me enviaría una respuesta sacada de sus aljabas. Tal fue, palabra por palabra, el mensaje que nos enviaste, mas nadie en el campo griego pudo comprenderlo. Nosotros, perplejos sin saber qué debíamos pensar de tal encuentro, retornamos a nuestras líneas, rabiosos y cubiertos de oprobio, mientras los teucros, habiendo entendido nuestra afrenta, se reunían a lo lejos y reían, burlones como si celebraran una victoria. Creyeron en su ilusión que eran ellos los favorecidos de la reina y que únicamente un error, que no tardaría en desvanecerse, era la causa del enojo de la amazona. Enviáronle, pues, al punto un mensajero portador de nuevas ofertas y proposiciones. Ella, empero, lo rechazó desdeñosa. Y antes de que el enviado de los teucros hubiera llegado a levantar el polvo de su campamento con los cascos de su veloz corcel, he aquí que aquellas mujeres centauros se precipitan a rienda suelta, furiosas y semejantes a caudalosa y desbordante corriente que invade los campos, sobre nosotros y sobre ellos, sobre griegos y troyanos conjuntamente, que a sus golpes caen rugiendo aquí y allá. Es en verdad inaudito lo que nos dices, Danaeno. Y así se suscitó un combate como nunca se dio sobre la superficie de la tierra desde que las furias imperan en ella. Por lo que se me alcanza, hay en la naturaleza para cada fuerza su contraria, y no una tercera cosa.
Lo que extingue el ardor del fuego es el agua. Inversamente, el fuego hace que el agua hierva y se convierta en ardiente vapor. Mas aquí manifiéstase un fiero enemigo de ambas cosas y de tal condición que no sabe el fuego si ha de manar junto con el agua en menudas gotas, ni el agua sabe si ha de ascender al cielo junto con el fuego que chupa su humedad. No de otra manera, el troyano acosado por las amazonas se lanza ahora buscando protección detrás de un escudo griego, y el griego lo salva de la virgen guerrera que lo acomete. De esta suerte, aqueos y teucros han llegado casi a unirse, a pesar del rapto de Helena, para poder resistir a su furibundo enemigo común. Gracias, mi lengua arde. Desde aquel día rueda enconada y loca la batalla en estas planicies, con furia a cada instante redoblada, cual irritado temporal concentrado en las rocosas cumbres coronadas de bosques. Cuando ayer, con mis etolios, marché para fortalecer las filas de los nuestros, atacó impetuosa la amazona con el estallido del trueno, como si quisiera destruir y aniquilar ella, esa colérica criatura, la entera estirpe helénica. Cogidos en la flor de su vida, yacen en el campo de batalla Aristón, Astianax, derribados en la lucha, y Menandro, que con sus hermosos y jóvenes cuerpos abonan la tierra en que crece con mayor vigor el laurel de esta audaz hija de Ares. ¿Y nadie puede establecer qué quiere esa amazona de nosotros? No, no lo sabemos, por más que hayamos ahondado con la sonda del pensamiento a esta inaudita situación. A veces, y esto puede inferirse de la furia singular con que la reina busca en el ardor del combate al hijo de Tetis, parecería que alimentara en su pecho de virgen un odio personal contra él. ¿No persigue con tan famélico ardor la loba a través de los bosques cubiertos de nieve a la presa que su ojo ha escogido con saña como Pentesilea a través de nuestras filas de combate a Aquiles? Y sin embargo, en un momento en que la vida del Pélide estaba a merced de la doncella, ésta se la devolvió, extraño regalo, con una sonrisa. De no haber mediado la reina, Aquiles habría descendido al orco. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿La propia reina? Ella misma. Cuando ayer al caer la tarde trabáronse en violenta lucha Aquiles y Pentesilea, Deifobo, el hijo de Príamo, se precipitó junto a la virgen guerrera para ayudarle en el combate. El teucro alcanzó al Pélida con un alevoso golpe de su espada que resonó con el estrépito del trueno hasta las altas cumbres que circundan la llanura. La reina perdió el color y por un instante dejó caer sus brazos, mas enseguida agitáronse los cabellos y ambos lados de sus mejillas súbitamente inflamadas, afirmándose sobre el lomo de su corcel, desgarró la espada relampagueante que elevara hasta el firmamento sobre la cabeza del intruso que rodó a los pies del divino del hijo de Tetis. El héroe griego entonces, por vía de singular agradecimiento, pretende hacer lo mismo con ella, mas la amazona, inclinada sobre el cuello de su corcel y pegado a su rostro en ondeantes crines de la bestia que muerde rabiosa el freno de oro, evita la estocada, mensajera de la muerte, del Pélida. Suelta las riendas, mira tranquila en torno de sí, sonríe y se marcha. Lance admirable por Júpiter. ¿Qué noticias nos traes de Troya?
A ti me envía Agamenón, atendiendo a que se me presentan tan mudadas las circunstancias de la guerra, para que te preguntes si no será mejor y más prudente disponer ya la retirada de las fuerzas que aquí luchan. Lo que los argivos pretendemos es reducir a ruinas los muros de la orgullosa Ilión, pero no combatir, por razones que no conocemos, con las huestes de la princesa libre. Es la voluntad del Atrida que en el caso de que adquieras la certeza de que Pentesilea se os aproxima sin la ayuda de los ejércitos dárdanos, vayáis al instante a toda esta costa a reunirnos con el grueso de las fuerzas argivas. Si ellos persigue, tanto mejor, pues el propio Agamenón, a la cabeza de los ejércitos aqueos, podrá desentrañar el enigma de esta esfinge que tendrá que decidirse por una parte u otra parte, a la faz de Troya. Por Júpiter que comparto en todo tal parecer. Y es que pensáis que el hijo de Laerte se complace en esta insensata lucha. Apartemos al Pélida de estos lugares. Es él como el noble perro alano que desaforado termina por caer entre aullidos bajo la coronamenta del ciervo al que acosa. El cazador, lleno de inquietud por su suerte, lo llama con dulces reclamos, pero él, codicioso de clavar sus dientes en la cerviz del magnífico animal, lo sigue, bailoteando a su alrededor a través de los montes y se interna en la noche en remotos bosques. No de otro modo se comporta el encolarizado hijo de Peleo con la pieza de caza que, de guisa tan singular, se le manifiesta. Como traspasada su pierna por un dardo que le impidiera moverse aquí, jura que no se apartará de esta amazona hasta que no consiga cogerla por sus sedosos cabellos y derribarla de la cabalgadura de manchada piel de tigre. Ya verás, Antíloco, lo poco que puede toda tu arte oratoria cuando, intentando tú disuadirlo de su idea, Aquiles eche por sus labios espumajos de rabia. Unámonos otra vez, rey Saqueos, y clavemos con sangre fría la cuña de nuestra razón en los alocados y furiosos designios. Tú, fecundo en recursos, hijo de Laertes, sabrás dónde encontrarlo y comunicarle lo que hemos determinado. Si no se somete, pues bien, enviaré a 12 etolios a que lo prendan, y puesto que está fuera de sí, en el campo argivo lo haré poner en el cepo hasta doblegar su locura. Seguidme entonces. ¿Ya? ¿Qué prisa nos corre? Aquí llega Adastro, pálido y turbado, trae su rostro.